Llevo más de 20 años siendo instructor de natación aquí y de polo acuático en el municipio de Copacabana. Entonces, para mí es muy enriquecedor poderle transmitir mis conocimientos a todos los niños, niñas, jóvenes y adultos del municipio de Copacabana y llevarlos a otra instancia como es participar a nivel nacional e internacional. La parte de formador y como instructor o entrenador de polo acuático y natación es una de los pilares fundamentales en mi vida. Pero vamos a poner el balón al frente y vamos a hacer pataditas hasta la mitad y nos devolvemos, ¿listo? Bueno, yo me incliné por el polo acuático porque es un deporte de conjunto, un deporte muy aguerrido, que siempre me encantó la natación, entonces me tiré por el lado de tener un balón, porque con qué jugar, no solamente nadar y nadar y nadar y hacer piscinas y contar cuadritos, no, sino que ya ahora con el balón, para compartir más con los compañeros, con los amigos, con la familia, hemos sido muy unidos. Mi papá y mi mamá, pues, aparte que ellos no fueron deportistas, pero mi hermano también fue polista, también nadó. Entonces es una familia que le encanta el deporte, que nos han apoyado demasiado. Aquí en Polo Acuático tenemos más de 70 niños y verles ese amor y esas ganas de venir a entrenar, de ganar un partido, de ganar un campeonato y ver las familias cómo apoyan este bonito deporte es una de las cosas más importantes para nosotros, lo que más nos gusta, lo que más nos apasiona. He estado en dos suramericanos juveniles, uno en Venezuela, que quedamos en el tercer lugar. El campeonato panamericano de Jamaica nos dio el título de ir al Mundial de Montenegro. Y el año pasado también quedamos campeones de los Juegos Bolivarianos en Santa Marta con la Selección Colombia de mayores. Y este año con la Selección Colombia estuvimos en Cochabamba, Bolivia, en la Copa Juana, que nos dio la clasificación el campeón, que fue Colombia, y haber clasificado una Copa del Mundo en Berlín, Alemania, en el mes de septiembre. Ojalá sigan y sigan deportistas, niños, niñas, que sigan viniendo acá a nuestro municipio para poderles enseñar, para explicarles, para mostrarles lo bonito que es practicar deporte, no tener que estar por ahí en una casa jugando play o una esquina sin tener que hacer nada, sino que vengan, compartan, vivan experiencias diferentes, se la gocen, disfruten con otros compañeros, con otros niños, con otras niñas. Aquí tenemos espacio para todo el mundo. La mayor recompensa es ver la felicidad de un padre de familia o de un deportista llegar a ser profesional, tanto en el deporte como polo acuático, como también como persona. Muy feliz porque también formé mi hogar hace poquito, estoy muy feliz de formar una familia, un hogar, y que sigan las cosas súper bien aquí en Copacabana con nuestros hogares y que siga creciendo esta familia, o sea, tanto en el entorno familiar como en el entorno deportivo.